Damas y caballeros, así estamos llegando con la siguiente lucha esta noche. Así estamos viendo el ingreso de Zombie. ¿Me ven, José Daniels? Sí, creo que sí, inmediatamente estamos viendo a un familiar del Zombie ahí. Ahí con el palillo ahí, creo que no sé si es la tía, la madrina, el sobrino, no sé qué sea. Pero ahí vemos inmediatamente cómo el Zombie pues está llegando aquí relajadamente en Tepoztlán, Jalisco, y Promociones García, un gran cartel de lucha libre, pues que están programadas estas estrellas de esta tarde. Así es, en efecto, muy bien, José Daniels, estamos llegando con todo. Ahora sí que la noche está cayendo. Estamos viendo cómo Tepatitlán, Jalisco, se está llenando de color sobre esta noche de Pabril, claro que sí. Y así estamos viendo el ingreso de los luchadores. Ya estamos viendo cómo va llegando uno a uno. Y enhorabuena para Zombie, que sabemos que él es de Ocotlán, Jalisco. Ya lo hemos visto en Corazón de Lucha, lo hemos visto aquí en la Arena Guadalajara, en la Arena La Esperanza, en diferentes partes ya de la República Mexicana. Esperemos, enhorabuena, que Zombie siga prosperando su carrera. Sí, claro que sí, como tú lo comentas, un Zombie que pues es el luchador que ha salido más seguido de Ocotlán, Jalisco, el luchador que ha estado presente en diferentes carteles, como tú lo comentas, Israel Bala, el luchador más visto de Ocotlán, Jalisco, fuera. Y no puede faltar también otro luchador pues que hoy en día es popular, Príncipe Tenak, está presente en este gran cartel de lucha libre, como los viejos aztecas o los olmecas de aquel tiempo. Oye, porque estamos viendo el ingreso de Príncipe Tenak. Un gusto poder verlo una vez más, poder estar aquí a través de Lucha Libre, ser Gonce posando ante las cámaras. Ya bastante tiempo que le llegamos a perder un poco la pista, pero también en su momento llegamos a ver a Príncipe Tenak en la Arena La Esperanza, lo llegamos a ver también en la Arena San Martín, presente hoy por hoy en Promociones García. Sí, ahí vemos ahora sí cómo está llegando con su presentación de esta vestimenta, qué presentación la que está presentando en esta misma tarde, esta noche. Y ayúdanos a comentar desde qué lugar de la República Mexicana nos estás acompañando para ver esta transmisión en este bonito lunes de lucha libre. Y recordar que pues tenemos pues Tepoztlán, Jalisco, Promociones García, que hace posible pues este gran evento de lucha libre. Y también ahí vemos ya al Turi Pupuri presente en este evento. Así estamos viendo a Turi Junior en esta bonita noche, que el muchachón se le hizo un poquito tarde, pero no pasa nada, porque en este evento tiene que continuar por parte de Promociones García. Es un gusto también poder verlo. Y atención sobre esta noche, porque estamos viendo el ingreso del siguiente luchador y lo estamos escuchando. ¡Oye, cuidado! Aquí está llegando Super Tormenta, ahora sí, pues en este evento de lucha libre. Vamos a ver qué va a pasar en este evento que está llegando. La presentación, impresionantemente, de lo que va a pasar en este gran evento de lucha libre aquí en Promociones García. Oye, cuidado, porque está bailando. Que baile, por favor, porque está haciendo un tremendo calorón. Tremendo calorón, que caiga la lluvia, claro que sí, compañero. Y estamos viendo el ingreso del siguiente luchador. Oye, atención, porque tenemos una lucha, choque de locura. ¡Oh, que no baile! De por sí la señora se está recaliente y se va a poner bien para hoy. Oye, ¿qué dices, compañero? Y así estamos viendo el ingreso. Un gustazo a todo el público que nos está acompañando a través de Lucha Libre, Sal Gonce. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, estando al presente. Recuerden compartir, dejar su like, y aquí en Lucha Libre Selgón se encuentran lo mejor de lo mejor de Jalisco, sus alrededores. Estamos al pendiente del anuncio oficial por parte de Turi Junior. Y ahora sí, enhorabuena, estamos apenas a mitad del evento, todavía faltan más luchas en esta bonita noche en Tepatitlán, Jalisco. Y oye, atención, porque ya se están calentando los ánimos abajo el cuadrilátero por parte de Zombie Show. Como ya le están diciendo de cosas y le están diciendo que susto. Justo la de su mamá, pero ahora sí vamos a ver cómo ahora sí pues están debiendo el público pues en esta noche. Mientras tanto vemos cómo pues un poquito de legata por parte de Zombie en esta noche. Y recordarle que tenemos una lucha superestelar, Aerostar y Gaiden en contra de Rayman, Excalibur, Superfly y Jay en contra del Gallo, Rey Viking en contra de Linterna Verde y Sirius Black. Lucha superestelar y lucha estilo Strong Style, que tendremos la misma Keira, ahora sí, y Albatro Jr. y Rey Kong en contra de Venus, Yamaya y Black Ninja. Así es, mi buen José Daniels. Escuchamos al anuncio oficial.
Muchísimas gracias al buen Turi Junior por el anuncio oficial en esta noche en Tepatitlán, Jalisco. Ya estamos arrancando con las acciones, pero oye, cuidado porque estamos viendo Black Hyoga en compañía de Zombie Show, que no se están entendiendo, que le están teniendo miedo a sus adversarios sobre esta noche. Y ve cómo ya se le está poniendo la señora, y la señora al parecer como que no se da cuenta. Ah, se está poniendo en moda la señora. Yo digo que a esa señora le deben de ponerse pues, unos hielitos, algo más, para que se le quite pues el calorcito que está pasando. Y no el tremendo calor que está pasando en esta auditoria Miguel Hidalgo. Esperemos inmediatamente que empiecen con la toma de referee. La toma de referee, claro que sí, querido Real Bala, que comiencen Super Tormenta y también el mismo Black Hyoga, que vamos a ver inmediatamente cómo empezaron con esa toma de referee. Inmediatamente vemos como el mismo Black Hyoga es llevado inmediatamente hacia la lona con ese codazo de Super Tormenta. Mientras tanto, el enganche inmediatamente se debe a pasar en este resultado. El enganche que le está dando duramente, se está poniendo ahí Super Tormenta de pie una vez más. En esta noche la verdad estamos de gala porque Pescadito es el que viene a impartir justicia. Tres luchas consecutivas impartiendo justicia, caray. Este hombre le sobra pila. Y así vemos cómo ya lo está llevando con esa figura en cuatro hacia las piernas, dando esos golpecitos para poder sorprenderlo con esas palancas. Y le pregunta si se rinde o no se rinde para poder continuar con esta contienda. En el 4 yo lo hice en la semana, en Real Bala, pero vamos a ver inmediatamente cómo viene con ese torniquete castigando. Mientras tanto, el enganche que lo acaba de sepultar Super Tormenta al mismo Black Hyoga. Y vamos a ver qué va a pasar, cómo se ha calentado. Ahora sí, Super Tormenta, que me recuerda a una de las películas más conocidas. Sí es, creo que sí. Oye, cuidado, compañero, porque ve cómo tan solo ahí le está dando con esos golpes, lo está doblegando, lo está castigando duramente. Y ahí le pregunta si se rinde o no se rinde. Atención, porque Zombie Show ingresa al cuadrilátero, interrumpiendo con las acciones. Estamos viendo la rudeza por parte de Zombie Show, como siempre, de Ocotlán, Jalisco, por el mundo. Y Príncipe Tenoch ya va directamente hacia él, ya lo está cazando. Y esto todavía continúa. Y mientras tanto lo acaba de botar, vemos ahora sí cómo se pone en posición de lucha. Ambos ahora sí están viendo cara a cara, frente a frente y cara por nariz. Mientras tanto, vemos ahora sí cómo se tratan de golpear entre ellos. Vemos el ingreso ya del mismo Zombie Show y el mismo Príncipe Tenoch. Vamos a ver qué va a pasar. Esos hombres se conocen pues de aquellas luchas que hemos visto en aquellos eventos de la Arena Dinastía Cordero, o entre otros eventos independientes que hemos visto en arenas de del mismo Jalisco, del estado de Jalisco. Y recordarles que ahora sí estamos totalmente, completamente en vivo. Ayúdanos a comentar desde qué lugar de la República Mexicana nos estás acompañando. Si nos está viendo en la taza del baño, por supuestamente, comente. Si usted sea sinvergüenza, comente de qué lugar está viéndonos. Oye, ¿qué dices, compañero? Cuidado porque ya abajo el cuadrilátero ya se está dando esa discusión. La aficionada metiéndose con el luchador. Cuidado porque le está diciendo. Y Zombie Show al parecer conoció el verdadero miedo. Trae barrio la muchacha. Si te fijaste, trae barrio. Creo que la muchacha se le salió el barrio. Y vamos a ver ahora sí. Vemos como el mismo Zombie ahora sí está enfrentando a Tenoch. Pero parece que Zombie está haciendo mucho dilema pues en esta lucha. Sabemos que es un zombie. Y tiene que, por supuestamente, Tenoch tiene que tener un poquito más de respeto, porque el hombre pues se mueve un poquito más complicado. Vemos ahora sí como el enganche otra vez se debe de ver en esta noche. El enganche que lo acaba de llevar. Atención, porque Príncipe Tenoch está llegando con el ánimo sobre esta noche. Y ve como Zombie se encuentra bastante enojado. ¿Qué digo? Enojado. Enojadísimo, subiéndose al cuadrilátero. Y lo está retando. Llega con todo. La tacleada por parte de Tenoch. Ahora sí con el enganche, escalerita al cielo y el enganche. Viene bastante confiado Príncipe Tenoch. Al parecer no se está esforzando de más para poder llevar con esta contienda, intentando humillar a Zombie Show. Y mientras tanto vemos a Príncipe Tenoch, que está buscando escalerita al cielo. Amenaza con ese enganche inmediatamente. El hombre está inspirado, este hombre de Tenoch. Y ahora sí vemos cómo está listo para despegar, listo para volar. Recordarles
que estamos viendo ahora sí Promociones García este 23 de junio. Celebrando a papá, Promociones García, celebrando a papá este 23 de junio. Asista a este gran evento que Promociones García les tiene preparado aquí en el Auditorio Miguel Hidalgo. Así es, creo que sí, festejando a papá. Y Príncipe Tenoch está amenazando con volar. Cuidado porque tiene la velocidad y sale entre segunda y tercera. Por supuesto, también festejándome a mí, Rael Bala, a los papacitos como yo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Oye, cuidado porque ve cómo se encuentra totalmente solo Black Yoga y Super Tormenta arriba al cuadrilátero. Al parecer esto se va a culminar en esta primera caída. Lo está tomando rápidamente. Ahí lo está posicionando para poder llevarlo con ese pozo. Y ve cómo le está preguntando si se rinde o no se rinde. Que si se rinde o no se rinde. Y así se está rindiendo. Así se está rindiendo. Vemos cómo Black Hyoga, antes conocido nada más como Hyoga, ahora pues el nombrecito ha cambiado de Black Hyoga. Bueno, se ve muy, muy bien el nombre de Black Hyoga. Recordándome, José Daniels, que anteriormente en Promociones García habíamos escuchado que Hyoga está pasando como Black Hyoga en su etapa ruda, en una nueva etapa. Y oye, atención, porque en esta primera caída así se está terminando. Zombie Show ya se encuentra muy confiado y el público lo está buchando. El público le está haciendo señas obscenas, lo quiere mucho, lo apapacha el mismo Zombies. Y vamos a ver ahora sí las consecuencias y la conclusión. No soy mi amor de los deseos ni de los horóscopos, pero me huele que donde se pare Tenoch va a ganar esta lucha. Mientras tanto, vemos ahora sí como el mismo Zombie está castigando. Y lo está castigando ahí, le pregunta si se rinde o no se rinde. Se acaba de rendir Príncipe Tenoch. Y ese Zombie, como siempre, sacando la rudeza. Hoy nomás, se está volviendo loco. Hoy nomás. Y así lo estamos viendo, damas y caballeros. Zombie Chog en compañía de Black Yoga se están llevando esta primera caída. Pero Zombie, ¿qué quiere hacer? Quería besar la cámara. Espérate, la cámara no se come. Pero vamos a ver ahora sí fue lo siguiente en esta caída. Y vamos a ver en un momento más qué va a pasar, porque tenemos un gran cartel de lucha libre de Tepatitlán, Jalisco, Auditorio Miguel Hidalgo. Esperemos el instante, el momento para presentar pues la siguiente caída pues de esta misma tarde, de esta tarde noche. Y vamos a ver inmediatamente como las alegatas por parte de Zombie y también del mismo Black Yoga a los aficionados que se encuentran arriba de las gradas, diciéndoles que los pobretones que están en las gradas, ¿qué pasó? Te debes al público, Zombie se baja el cuadrilátero. Así estamos viendo cómo ya está pasando por el Auditorio Miguel Hidalgo. La segunda caída, al parecer, aún no ha iniciado, pero todo el público que nos está acompañando, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos una noche más a través de Lucha Libre Selg 11. Y en eso estamos arrancando con la segunda caída. Comenzamos con la segunda caída. Qué patada de Black Yoga hasta Super Tormenta. Vemos que lo sigue estrellando duramente ahí contra el poste. Y vemos ahora sí la complicación de cómo Black Yoga está tratando de quitarle la máscara. Por allá el mismo Zombie correteando a alguien, correteando a un niño. Parece que le gustó comerse los niños y no que ni que fuera el mismo eso. Oye, cuidado, ni que fuera el payaso eso, claro que sí. Y le está diciendo que le grabe bien, porque al parecer Zombie Show viene a machacar al mismo Tenoch. Y vemos como el mismo Zombie sigue golpeando duramente pues en esta lucha. Mientras tanto, un público muy emocionado, muy prendido en esta lucha. Vemos como siguen gritando, los raquetazos duramente. Buenísimo el raquetazo, el mismo Zombie. El público dice que quieren ver la revancha de esta lucha. Mientras tanto, vemos ahora sí los castigos que está haciendo Zombie a Tenoch. Oye, ve cómo ya le están gritando que sí se puede, sí se puede. Y ahí Zombie Show está tomando a Tenoch una vez más. Lo deja ahí colgado en el tendedero. Le da esa patada. Va por él. Oye, cuidado porque Zombie Show en esta noche viene por Tenoch. Está jugando con él. Y ve cómo el público queda enardecido. Está enardecido. Vemos cómo el mismo Zombie sigue alegando con el de la América ahí, que parece que se le fue el wifi, no sabía qué estaba haciendo el de la América que está bajo el cuadrilátero. Vemos ahora sí como siguen castigando, pobrecito de las piernas. Vemos ahora sí como pues Tenoch, cuidado, parece que se está quejando el dolor. Impresionante lo que está pasando. Ay, 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 qué dolor, mejor Daniels. Ahora sí, Príncipe Tenoch está sufriendo las consecuencias sobre esta lucha.
Y les están diciendo que sí se puede, claro que se puede. Y ahora sí, ¿qué es lo que sucederá? Porque ve cómo ya lo tienen ahí en las mismas cuerdas, castigándolos duramente. Cómo ya le está dando esos golpes. Y mientras tanto vemos que el mismo pescadito, ahora sí vemos cómo está echando el cotorreo por ahí con el mismo zombie. Le dice, pica de los ojos, saca el guacamole o no sé. Pero vamos a ver ahora sí cómo el mismo Black Yoga pues sigue castigando. Zombie viene con ese golpe en el mismo lazo y en las mismas cuerdas que deja muy mal al mismo Tenok. Lo deja bastante cansado, lo deja muy adolorido sobre esta noche. Zombie, como siempre, sacando su lado rudo. Ahí metiéndole presión duramente. Y Black Yoga le está diciendo que te calles, por favor. Y lo lleva hasta la lona. Y sigue golpeando, ahora sí. Vemos cómo, pues, vemos la peregrinación que está viendo entre el público. Vemos cómo, pues, el público prendido de esta lucha. Vemos ahora sí la persecución que estamos viendo en esta lucha de presente que Promociones García programó. Vemos inmediatamente cómo Black Yoga sigue golpeando a su oponente, su adversario. En este momento parece que Black Yoga es un hombre que no... ¡Ay! ¡Calzón chino! Tú lo viste, yo lo vi, todo el mundo lo vio, compañero. ¡Qué tremendo calzón chino! Ahora sí que ese zombie anda sacando la rudeza, está sacando sus faramañas. Sacó todo lo que tenía dentro, que se llama Olorcito, pobrecito de Super Tormenta, que lo sigue golpeando el mismo Black Yoga. Y Black Yoga, pues ahora sí parece que lo va a tratar de morder. Lo va a morder y la rabia está peor que el calor. Le está mordiendo la bota, ve cómo le está... Le dio un poco de hambre y le estaba mordiendo la bota. La bota, pero vemos inmediatamente el raquetazo que le acaba a Zombie. Y también Black Yoga en estos momentos de instante lo trata de ir inmediatamente esquina a esquina, costa a costa. Viene Zombie inmediatamente, amenaza con tremendo cachetadón que se le fue de pelo. Mientras tanto, ahora sí el mismo Black Yoga está siendo resaltado con ese lo golpea también con un tremendo bofetón. Por un instante te lo juro, compañero, que creí que le quería dar un beso, pero no sucedió, no pasó. Ahora sí, cuidado, porque ve cómo super... Oye, cuidado, porque ese pescadito está haciendo las suyas. El beso negro, yo le diría. Y vamos a ver inmediatamente cómo, pues, Zombie sigue golpeando duramente al mismo Super Tormenta. Mientras tanto, lo va a llevar de esquina a esquina, de costa a costa. Inmediatamente lo lleva para allá. Bien, ahora sí, le está diciendo que súbete, súbete. Parece que quiere llevar a Tenok por allá a la fuerza y resbala. Y lo lleva rápidamente. Oye, cuidado, ¿qué es lo que está pasando ahí, compañero? Al parecer, la comunicación está un poco desordenada. Ya, 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 y ve cómo ya están dando a Black Yoga, lo sacan del cuadrilátero. Al Zombie Show que se encuentra ahí tendido en el cuadrilátero, se encuentra ahí enredado en las cuerdas. Y el público se queda con el ojo cuadrado, ya no sabe lo que pasa. Hasta me sacaron los ojos de por ahí, pero trata de llevarse a la lona con ese enganche. Mientras tanto vemos que ahora sí lo va a tratar de terminar, va a culminar. Dice Tormenta que esto se va a acabar con esa patadita que le dio el sol. 1, 2, 3. El conteo llegó hasta 3, compañero. El conteo sí lo estamos viendo rápidamente en esta segunda caída. Ahora sí que estamos viendo cómo en esta ocasión el príncipe Tenok, a pesar de lo que acaba de suceder, a pesar de todo esto, va directamente hacia Black Yoga. Y mientras tanto vemos el ingreso del mismo Tenok hacia el mismo Black Yoga. Lo va a tratar de llevar, pues ahora sí, en ese esquinero. Le va a preparar un bonito requetazo, soltándoselo rápido. El mismo Tenok, la desesperación que se ve por parte de Tenok, de que esto se tiene que llevar a otro término. Mientras tanto, los vuelve a saltar con ese raquetazo duramente. Pobrecito, que me lo vas a dejar mal. Mientras tanto, lo lleva a llevar ahí el esquinero. Viene Tenok con ese tremendo lazo. Lo va a tratar de llevar ahora sí. Ahí el esquinero lo trata de cargar. Mientras tanto, lo va a llevar ahí con esa figura en casita, al estilo desnucadora. Lo va a dejar caer hacia la lona ahora sí. Lo deja caer hacia la lona. 1, 2, 3. El conteo llegó hasta 3 en esta segunda caída. Definitivamente la segunda caída
se acaba de terminar. Tranquilo, compañero, porque la emoción nos está invadiendo. Ya sé que quieres que inicie la tercera caída. La tercera caída, y al público lo estamos escuchando. El público de aquí de Tepatitlán, Jalisco, perdón, se encuentra muy emocionado apoyando a Super Tormenta y apoyando a Príncipe Tenoch. Me encuentro muy completamente emocionado de esta lucha que estamos viendo, Israel. Vemos que el público también se encuentra emocionado después de lo que estamos viendo. Y ahora sí vemos cómo, pues estamos viendo cómo el mismo zombie se está echando las buenas palabras, que a 20, que no sé qué, la vieja majadería que existía hace 80 y 90 años atrás. Ah, caray, caray. Y oye, atención a todo el público que nos está acompañando. Muchísimas gracias, como siempre. Nos encontramos aquí en Promociones García, de Tepatitlán, Jalisco. Vemos cómo ya esta lucha se está saliendo un poco de control. Estamos viendo cómo Super Tormenta está castigando duramente al mismo Zombie Show. El mismo Zombie saltando bofetón para allá. Mientras tanto, el mismo Zombie está siendo correteado. Vamos a ver cómo lo están tratando de llevar para allá. Parece que Zombie está tratando de llevar ahora sí una caminata por el hombre. Se parece al de Walking Dead. Viene ahora sí tambaleando con el caballo, pero parece que el caballo se le acaba de ir. Y vamos a ver inmediatamente cómo Super Tormenta sigue golpeando con ese codazo al salimos Zombie. Igualito que Zombie, parece que anda muy tambalete de tambalearse ahora sí. Y bueno, ya los castigos del otro lado del ring cuadrilátero que estamos viendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa? Porque ahora sí, el pleito casado que teníamos en esta noche, Zombie Show llegando con todo hacia Príncipe Tenoch. Y se están dando el duelo de raquetazos. Uy, 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 qué bofetada. Así le está diciendo que se calle. Y continúan las acciones ahora sí arriba del cuadrilátero. Y mientras tanto vamos a ver qué va a pasar ahora sí. El no zombie se está poniendo niño bueno. Vemos que está ahora sí tratando de decir ahora sí stop, 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 stop. Le dice que alto. Y foul, que fue foul, está gritando. Pero yo no vi que fuera foul. Y ve cómo lo está recibiendo con esos golpes, con esas patadas. A los de la primera fila. Cuidado, la persecución está tomando esa silla. Oye, va directamente hacia él. Pero qué es lo que está pasando arriba del cuadrilátero. Porque vemos las acciones, cómo se están poniendo entre ellos dos. Príncipe Tenoch, Black Yoga. Ahora sí, la persecución todavía continúa con el zombie. Sí, ahora sí, no zombie con la persecución. Mientras tanto, acaban de decir que el zombie tiene que regresar. La lucha es arriba del cuadrilátero. Hay mención por parte del referee que la lucha no se debe de hacer abajo del cuadrilátero. Que por eso hay un ring. Que por eso la lucha se tiene que hacer arriba del cuadrilátero. Efectivamente, compañero, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y el número va en 8, 9. Se tiene que subir al cuadrilátero. Príncipe Tenoch viene pidiéndole la paz, pero le está dando paz, paz. Le pega duramente y ya lo está subiendo al cuadrilátero para poder continuar con todo eso. Y mientras tanto vamos a ver cómo Super Tormenta está ahora sí en contra del zombie. Esto me huele que Mia Marín, no soy Mia Marín de los horóscopos y de los deseos, pero ahora sí siento que porque el zombie ya me cayó regordo por andar echando pleito con la gente, yo digo que Super Tormenta va a ganar esta lucha. Todo puede suceder, todo puede pasar, compañero. Cuidado, porque estamos viendo Super Tormenta como ya está llegando con los ánimos. Y Zombie, como siempre, con su rudeza, con las faramañas. Super Tormenta tomando la ventaja, derribando a su oponente, pasando por encima de él. Lo reta al juego de cuerdas una vez más. Está rotando con esa manera. Ahora sí que lo lleva con esas patadas en cascada. Lo saca al cuadrilátero, o mejor dicho, lo deja ahí colgado en la primera cuerda. Y mientras tanto vemos cómo Super Tormenta hace caer ahora sí Zombie de cabeza. Espero que no se le cayó una mano o el hombre que le dicen el tripié. Mientras tanto ahora sí Super Tormenta ahora sí resortea. Y parece que el hombre se cayó solito, lo acaban de llevar hacia la lona. Mientras tanto el mismo Zombie dice tomo la ventaja, tomo la ventaja. Y bonita la ventaja que se llevó el mismo Zombie con esas patadas del mismo Super Tormenta. Que ahora sí, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Hacía falta el grito de cuando voy al baño. Mientras tanto, ¿qué pasó? Yo pensé que iba a decir va a volar. ¿Qué pasó, compañero? Porque ya no entiendo nada. Super Tormenta
que quiere volar, pero no encuentra zombies. Zombies se está escondiendo. Y ahora sí lo acaba de encontrar. Llevando con ese top entre segunda y tercera. Príncipe Tenok llegando con esas patadas, intentando golpear a su oponente. Y cuidado porque arriba el cuadrilátero. Príncipe Tenok sale entre segunda y tercera. Impresionante lo que acaba de hacer Tenok. Ahora sí se llevó hasta las chanclas del aficionado que salió corriendo. O de la doña que trae las papitas. Papitas de chetos y cueritos y no sé qué. Así lo estamos viendo, mi buen compañero Jojos Daniels. Mi buen Jojos Daniels, sobre esta noche, como ya en esta tercera caída, en donde se está definiendo el todo por el todo. Ahora sí, ¿qué es lo que sucederá? Porque al parecer esta lucha aún todavía no termina así como así. Y vemos ahora sí como zombie. Parece que está tratando de reingresar el mismo Tenok. Mientras tanto, es ahora sí, parece que el mismo Tenok está invitando que regrese al cuadrilátero. La invitación de Tormenta y el mismo Tenok. Pero vamos a ver cómo viene Tenok y la estrella en la cabeza, pobrecito. Me lo dejaron hueco. Lo dejaron ahí, pobrecito el muchacho. Así lo estamos viendo al estilo casita. 1, 2. Y nada, casi se acababa esta lucha. Por un instante creí que esto iba a terminar, pero no sucedió, solamente llegó hasta 2. Solamente mente ha llegado hasta 2. Reclamaciones, pero vemos la distracción. Espalda, tiene 1, 2. Y viene la pisada de Super Tormenta. Ahí lo está declarando por parte de Pescadito que solamente 2. Tranquilo, yo sé que te estás muriendo de la emoción, mi buen compañero Jojos Daniels. Esta lucha que así lo estamos viendo, Folk el Cabedar le está cometiendo foul. ¡Se acabó! Y ahí lo tiene 1 y 2. Y nada, porque ingresa el cuadrilátero Black Yoga con ese foul. Se está dando cuenta del foul que acaba de cometer Zombie. Y le está dando la victoria a Super Tormenta en compañía de Príncipe Tenok. Ya cábalo, Pescadito, por mentiroso de que no fauleó. Ya acaba la lucha por mentiroso. Se merece, pues ahora sí, la injusticia. Los hombres estaban haciendo bien las cosas. Ya acaba esta lucha porque estos hombres son unos mentirosos, unos intrometidos. Y por andar fauleando a sus oponentes en esta lucha. No es claro, y no es claro de hombres. Oye, atención, porque así lo estamos viendo sobre esta noche, la victoria inminente por parte de ellos dos. Y a todo el público nos está acompañando a través de Lucha Libre, Sal 11. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Sal 11. Es muy fácil y sencillo. Ingresa a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o PayPal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Sal 11. Pero a ver, mi host, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal, tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipados a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Tele Content.